¿Cómo están todos? Espero que se encuentren muy bien. Sean bienvenidos a este segundo episodio de lo que es Ruta Bolivia. Actualmente son las 5:30 de la mañana. Queremos partir prácticamente a las 6 de la mañana. Estamos terminando, por supuesto, de acomodar el equipaje, lo que vamos a llevar para las filmaciones. En esta oportunidad nos van a acompañar dos vehículos. Por supuesto, la estrella, la ZNA Rich 6 4x4 y la SUV Glory 500 de Dongfeng, que será el vehículo de apoyo, sobre todo para hacer esas imágenes espectaculares que a ustedes les gustan de auto a auto. Este video se tratará de mostrarles cómo son las carreteras en Bolivia, cómo son las carreteras cuando queremos trasladarnos vía terrestre desde la ciudad de Santa Cruz hacia Cochabamba, ya sea que pertenezcan a Bolivia, que sean de Bolivia o de otro país, para que vean la dificultad que tienen algunos de los caminos que tenemos en nuestro país, para que vean la diferente topografía y sobre todo vean los hermosos paisajes que tenemos por visitar. Así que terminemos de guardar todo y vámonos en el viaje. Bueno, ya estamos en carretera, acabamos de pasar Warnes, estamos de ida hacia Montero, estamos en el inicio del viaje prácticamente. Estamos a una velocidad de 100 km por hora, en esta oportunidad en quinta, el motor va relajado a 2000, entonces podemos viajar tranquilamente sin el motor tan revolucionado. Y bueno, es una de las características sobresalientes de la Rich 6. Este viaje no se va a tratar tanto de mostrarle muchos lugares en Cochabamba. ¿Por qué les digo esto? Porque quiero basarme en la ruta Santa Cruz-Cochabamba para que vean la dificultad que uno tiene al momento de viajar de una ciudad a otra, sobre todo en esta que estamos tomando de Santa Cruz a Cochabamba. Todas las dificultades, los derrumbes, bueno, la carretera. Por ejemplo, en este momento, más o menos durante unos 200 kilómetros, vamos a tener dos carriles de ida y dos carriles de vuelta. Estamos bien, estos 200 kilómetros va a ser la línea rápida, podemos decir, prácticamente hasta Villatunari. Pero luego de ese punto hacia Cochabamba, ya solamente es una vía de ida, una de vuelta, nos encontramos con los vehículos de frente y se pone más complejo. ¿Por qué? Porque bueno, en Santa Cruz estamos como a 400 metros sobre el nivel del mar, Cochabamba está por los 2000 más o menos, y bueno, hay que subir bastante. En estas subidas hay muchos camiones que viajan, y al haber muchos camiones cargados y van lento, llega un punto donde todos se comienzan a juntar y hay que rebasar a veces hasta 6, 7, 8, hasta 10 camiones uno detrás del otro, meterse. Entonces ahí se complica todo. Vamos a ver la reacción de la camioneta, vamos a ver cómo responde, para mostrarles cómo es la ruta realmente desde Santa Cruz a Cochabamba. Y por supuesto, vamos a visitar algunos lugares cuando ya estemos en Cochabamba, algunos lugares cercanos que requieran sobre todo el tener un vehículo 4x4. Así que iniciemos con el viaje. La primera parada de este viaje será Villatunari, que se encuentra a una distancia de 341 kilómetros desde la ciudad de Santa Cruz. Como les mencioné anteriormente, esta es la vía rápida, ya que tenemos una doble vía de ida y también de vuelta. Así que mientras íbamos en la carretera disfrutando los paisajes, ya como si nada, estábamos luego de 4 horas en Villatunari, conocida por supuesto por su clima lluvioso y cálido, ya que se encuentra en plena selva tropical. Es uno de los lugares más visitados por las personas que viven en la ciudad de Cochabamba. Y por supuesto cuenta con dos parques nacionales, el Isiboro Secure y el Carrasco. Dentro de las atracciones y actividades para realizar en Villatunari es el rafting, el rappel o también visitar el parque La Jungla, el cual nosotros fuimos a ver. Ahora nos encontramos en La Jungla, un parque recreativo que se encuentra como a 10 minutos de Villatunari, un lugar donde van a disfrutar de la naturaleza. Sobre todo, como pueden ver, tenemos puentes colgantes que atraviesan los árboles, tenemos también lo que va a ser tirolesas, riachuelos, ríos, un lugar que no venía más o menos desde mis 10 años, que sí o sí que si vienen y pasan por Villatunari tienen que conocer
la jungla, se van a entretener bastante. Como podemos ver, tenemos columpios de 4 metros, de 8 metros, de 20 metros, de 24 metros, realmente muy altos. Así que si les gusta, están en armonía con la naturaleza, van a disfrutar de venir a conocer la jungla y sí o sí tiene que ser una parada obligatoria al momento de venir a Villa Tunari. Sin lugar a dudas, la parada en la jungla la disfrutamos al máximo. Estar con buenos amigos, disfrutar de los diversos juegos que tenían y sobre todo la armonía con la naturaleza. Pero no podíamos estar mucho tiempo, teníamos que agarrar la camioneta y seguir camino, ya que no queríamos que nos agarre la noche en carretera, sobre todo la carretera hacia Cochabamba. ¿Y por qué les digo esto? Luego, cuando ya agarramos la camioneta y la distancia de Villa Tunari hacia Cochabamba es tan solo de 160 kilómetros, pero a pesar de ser solo 160 kilómetros, tardamos aproximadamente 8 horas en llegar. ¿Por qué? Porque acá es donde se pone compleja la carretera, donde todo está en construcción, donde hay muchos derrumbes y sobre todo donde los camiones se acumulan, donde está uno tras otro y uno tiene que rebasar al menos unos 5 a 10 camiones seguidos. Pero eso no es todo, uno puede tener la potencia, puede acelerar y rebasarlos, pero uno no sabe si en la carretera hay baches, sobre todo que luego se viene la neblina y literalmente la cámara ve mucho mejor que nosotros, pero nosotros no veíamos a más de 5 metros de distancia. Luego ya se viene una parte bonita, llegando a Cochabamba, hermosos paisajes, ya una doble carretera, ya todo más tranquilo, estábamos finalmente en la ciudad de Cochabamba, la cual tenemos que descubrir y disfrutar. Así que por el momento, hora de dormir. Señores y señoras, sean bienvenidos a Cochabamba, conocida como la ciudad gastronómica de Bolivia. Sin duda, si vienen acá van a aumentar algunos kilitos. En este momento estamos en uno de los lugares más icónicos de la ciudad. Estamos hablando del Cristo de la Concordia. Si mis datos no están mal, es el segundo Cristo más alto de todo el mundo, más grande de todo el mundo. Pero si contamos el pedestal en el que está colocado, sería el más grande. Sin el pedestal, es el segundo más grande. Así que iniciemos con esta hermosa vista. Como pueden ver, ahí tenemos el line-up de Don Feng. Tenemos a nuestra Ridge con la que hemos venido manejando. También la Glory 500 que trajimos desde Santa Cruz. Y por último, la SX5 que nos brindó un proveedor acá de la ciudad de Cochabamba para, por supuesto, venir a hacer unas sesiones de fotos del hermoso paisaje que estamos disfrutando el día de hoy. Sin duda, vieron todo el camino que fue llegar hasta acá, un camino bastante complicado. Lo repito nuevamente, los caminos de Bolivia son muy complejos y los fabricantes deberían traer acá los autos a homologarlos. Las subidas, las bajadas, todo lo que requiere llegar hasta la ciudad de Cochabamba es bastante complejo, pero la verdad se disfruta de cada paisaje y uno va poniendo a prueba su vehículo. Ahora sí, vamos a subir para ver qué nos espera por arriba. Tenemos muchos lugares más por conocer. Sin duda el tiempo no nos va a dar para ver todas las maravillas que se esconden acá en este departamento de Cochabamba, pero le vamos a mostrar algunas y sobre todo ya vieron el recorrido que es llegar hasta acá. Así que continuemos. Sin lugar a dudas, la primera parada que deben hacer al visitar la ciudad de Cochabamba es ir al Cristo de la Concordia, el cual les brindará una vista 360 grados de toda la ciudad. Existen tres maneras de llegar a él. Una, y como nosotros lo hicimos, es en vehículo. La segunda y más popular es mediante el teleférico. Y la tercera, si son valientes, es caminando. La ciudad de Cochabamba tiene uno de los mejores climas para vivir de Bolivia. Y por supuesto es la capital gastronómica de nuestro país. Así que la primera noche que llegamos nos fuimos directo a las islas, un lugar recomendado por todas las personas que viven en esta ciudad, donde comimos un delicioso trancapecho y un silpancho. Pero este video no se trata solo de comida y no los queremos hacer desear. Así que agarramos la camioneta y nos fuimos rumbo a la laguna de Corani. Si bien el clima no nos acompañó mucho, pero sin duda disfrutamos de este viaje. Y ahora nos encontramos en la laguna de Corani. La idea era, por supuesto, disfrutar un poco de los paisajes de la laguna, pero como pueden ver, la neblina está impidiendo todo esto. La verdad que
no se ve prácticamente nada. Ahí abajo está la laguna y no la podemos ver. Estamos más o menos a unos 60 kilómetros de la ciudad de Cochabamba. Nos tomó aproximadamente una hora y diez, una hora y media en llegar hasta acá por el tema del tráfico. Pueden ver cuántos camiones van pasando. Y la verdad, creo que todos los fabricantes deberían venir a homologar sus vehículos a Bolivia, porque la complejidad de las carreteras, lo complicado que es, la altitud, más las exigencias que tiene el vehículo, las subidas que hay que son terribles, y rebasar uno tras otro camión, realmente hace que el vehículo se pone a prueba, como estamos probando en este momento la Ridge 6. En este momento no vamos a ir a Barro, más tarde vamos a buscar un poco más, queríamos mostrarles este lugar. Vamos a almorzar en un restaurante que se llama La Barca y en un momento les voy a mostrar cómo es este lugar, que sin duda cuando no hay neblina la vista va a ser mucho mejor. No fue en esta oportunidad que tengamos esta buena vista, pero aún así vamos a disfrutar del lugar. Bueno, y como podemos apreciar, el restaurante La Barca tiene una terraza donde tendríamos la vista a la laguna Corani, pero por tema de neblina prácticamente no podemos apreciar mucho más allá de lo que estamos viendo ahorita con la cámara. Pero aún así, el lugar la verdad está increíble. Cuando vengan por acá sí o sí lo tienen que visitar. Y tengo entendido, vamos a preguntar un momento más, que dentro de algo particular del restaurante es que cuando uno viene puede elegir su trucha. No sé si es en todo momento que uno puede hacer eso. Veo unos estanques allá que se ven muy bien y creo que ahí la tienen. Pero vamos a preguntar, vamos a ver si logramos ver eso, o tal vez no es siempre que lo tienen de esa manera, o tal vez para momentos especiales. Pero como les digo, el ambiente está bastante bueno. Si quieren almorzar en la parte externa la pueden hacer, si obviamente no hace tanto frío como en este momento, que debemos estar a unos 6 grados y la neblina también es tan cómoda para poder almorzar acá en el exterior. Así que vamos a entrar nosotros a degustar un poco de la trucha. Y siguiendo con el recorrido, ahora nos encontramos en una ruta que según nosotros nos va a llevar hacia la represa que tiene la laguna. Es una represa que he visto en varios videos que se ve increíble, queremos llegar hasta ahí, pero como no nos da la señal, realmente estamos yendo a la de Dios. Así que vamos a seguir esta ruta que hemos agarrado, que como pueden ver se ve increíble. Miren los pinos que tenemos, la neblina entre medio, o sea, da para hacer una película de la que ustedes quieran. Ahora, sigamos la ruta, de eso se trata Ruta Bolivia, no siempre van a salir las cosas como queremos, a veces vamos a agarrar caminos que no conocíamos, pero para eso trajimos la Ridge 6, para avanzar por el camino que se venga por delante. Así que, vámonos. Como pueden observar, ya nos encontramos en la represa de la laguna Corani. No tuvimos mucha suerte en este viaje, podemos decir, porque sigue todo con neblina, no se ve muy bien, no hay agua en la represa en este momento, no sé cómo funcionará por etapas, pero en otros videos que vi, como les mencioné, es más, hasta donde estoy parado en este momento está completamente lleno de agua, no es la oportunidad el día de hoy. De todas maneras, vale la pena venir, las fotos salen muy bien, los videos igual, como pueden ver, a pesar de la neblina y que el clima no nos acompaña. Así que les dejamos estas imágenes.